Bienvenidos al boletín semanal de Lisa News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de Lisa Institute. ¡Comenzamos! Esta semana hablamos sobre la detención de Matteo Messina, uno de los grandes capos de la Cosa Nostra, de la ejecución en Irán de un ciudadano británico-iraní condenado por espiar para los servicios de inteligencia de Reino Unido y del grupo ucraniano que logró piratear Mail.ru, el servicio de correo electrónico más importante de Rusia. Seguridad internacional y geopolítica. Tras más de 30 años en busca y captura, las fuerzas de seguridad italianas han detenido a Matteo Messina, el capo absoluto de la organización criminal Cosa Nostra. Messina era uno de los mafiosos más buscados de Italia, el último gran líder de la organización y uno de los criminales más peligrosos del mundo. A sus 60 años fue detenido el pasado lunes en una clínica privada de Palermo, donde se estaba tratando un cáncer de colon bajo el nombre falso de Andrea Bonafede. Messina Denaro es autor de más de 50 homicidios y de los atentados más sangrientos de la Cosa Nostra durante los años 90. También apodado como El Seco, el escondite del mafioso estaba ubicado a menos de 9 kilómetros de su pueblo natal, Campobello di Mazara, una de las zonas más poderosas de la mafia siciliana en el país. Para la primera ministra, Giorgia Meloni, su detención se trata de una gran victoria del Estado que no se rinde ante la mafia. En referencia al conflicto entre Ucrania y Rusia, ha muerto el ministro del Interior ucraniano Denis Monasterski en un accidente de helicóptero en la ciudad de Brovary, en la región de Kiev. El exministro y otros representantes de primer nivel del Ejecutivo son los primeros altos cargos ucranianos fallecidos en el contexto de la guerra. A pesar de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reclamado esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, las primeras investigaciones apuntan a un posible accidente. Por otra parte, el ejército ruso ha confirmado la conquista de la ciudad de Soledar tras intensos bombardeos y una cruenta batalla. Las unidades de asalto del Kremlin han ocupado la zona industrial en el límite administrativo de la ciudad, clave en el acceso de los últimos bastiones ucranianos en el Donbass. La confirmación de Kiev llega días después de la del ejército y una semana más tarde de la del grupo Wagner. Además, la Armada de Rusia continúa avanzando en el rearme tras hacerse con los primeros drones nucleares submarinos Poseidón, una de las superarmas que anunció Putin hace 5 años. Si miramos hacia Europa, el Parlamento Europeo ha elegido al socialista luxemburgués Marc Engel como vicepresidente de la Cámara. Su nombramiento llega después de la destitución de Eva Kaili, la socialista griega cesada por su supuesta implicación en el Qatargate, que se encuentra bajo prisión preventiva en Bélgica. La ex vicepresidenta está a la espera de ser juzgada por la justicia belga por corrupción, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Por otro lado, el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri también ha sido acusado por los investigadores como el cabecilla principal de la trama de sobornos entre Qatar y Marruecos. En Oceanía, Jacinta Ardern ha renunciado como primera ministra de Nueva Zelanda y ha convocado elecciones para el próximo 14 de octubre. Ardern ha asegurado que se trata de una decisión personal y que se mantendrá en el puesto hasta principios de febrero, cuando el partido deba elegir a un nuevo líder del Partido Laborista. Por otro lado, Suecia dice haber descubierto el mayor depósito de tierras raras de Europa. En los yacimientos destacan elementos químicos como los lantánidos, vitales para la construcción de baterías para vehículos eléctricos o tecnología militar. El descubrimiento puede abrir la puerta a Europa a reducir la dependencia sobre China, uno de los mayores productores hasta el momento. En América Latina continúa la inestabilidad política en Perú y Brasil. En el país andino, miles de peruanos tomaron este jueves las calles en la bautizada como la Gran Marcha de los Cuatro Suyos, en alusión a la movilización social que terminó con el régimen de Alberto Fujimori a principios de la década de los 2000. Las autoridades peruanas anunciaron a comienzos de semana un refuerzo policial con el fin de evitar la toma de la capital.
Mientras tanto, en Brasil, el presidente Lula da Silva ha cesado a medio centenar de militares que se encargaban de la seguridad de la residencia oficial del líder por filtración de información al asalto al Congreso el pasado 8 de enero. Además, da Silva ha asegurado que los servicios de inteligencia fallaron durante el asalto. Por su parte, el expresidente Bolsonaro estudia alargar su estancia en Estados Unidos mientras avanzan las investigaciones de las autoridades brasileñas relacionadas con el ataque a las sedes gubernamentales. Otras noticias de la actualidad internacional. En Estados Unidos, la policía del Capitolio alerta de una amenaza muy alta para los congresistas. En Alemania, dimite la ministra de Defensa tras la polémica felicitación de Nochevieja. Presuntos terroristas secuestran a al menos 80 mujeres en Burkina Faso. Somalia anuncia que lanzará próximamente una segunda fase de su ofensiva contra Al-Shabaab. Patrocinadores del régimen talibán pagan a Twitter por recibir la insignia azul de verificación. Túnez fija el 29 de enero como fecha para la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Inteligencia. Este jueves, el Kremlin anunció que había abierto un proceso de espionaje contra un ciudadano estadounidense sospechoso de espiar sobre asuntos biológicos contra la seguridad del país. Irán ha ejecutado a Ali Reza Akbari, ciudadano británico-iraní y exviceministro de Defensa, condenado por espiar y proporcionar información a los servicios de inteligencia británicos. Según los medios iraníes, Akbari habría trabajado como viceministro de Defensa durante el mandato del expresidente Mohammad Yatami, un cargo que ahora las autoridades iraníes niegan que haya desempeñado. El Ministerio de Inteligencia de Irán sí ha descrito a Akbari como uno de los casos más importantes de infiltración de los últimos años. El condenado era uno de los agentes más considerables del MI6. El director de la CIA, William Burns, ha visitado Libia por primera vez de forma oficial. El portavoz de la Oficina del Gobierno de Unidad Nacional Libio ha asegurado que el objetivo del viaje del jefe de la inteligencia estadounidense es estabilizar Libia y apoyarla en las próximas elecciones. Ciberseguridad. El grupo ucraniano NLB y Dan Forums han logrado piratear Mail.ru, el servicio de correo electrónico más grande de Rusia, y la herramienta de hosting Red.ru, poniendo a disposición del público los datos. Con ello han irrumpido en las bases de datos de todos los grandes bancos de la Federación de Rusia, entre otros sectores. Además, esta misma semana, la empresa de correos británica Royal Mail anunció que ha conseguido reanudar su actividad tras el ciberataque que bloqueó el servicio durante al menos 7 días. Ahora, la empresa deberá reanudar su actividad habitual y está previsto que dé salida a las miles de cartas acumuladas en sus almacenes durante el ataque a su red. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, Estados Unidos ha enviado equipos especializados a los países que se sentían amenazados por ciberataques rusos. Sin embargo, en Francia preocupa que esta incursión tenga como consecuencia operaciones de espionaje por parte de los servicios de inteligencia estadounidense. Por otro lado, Irán ha asegurado que el reconocimiento facial identificará a las mujeres que infrinjan las leyes del hijab. Los algoritmos pueden rastrear a cualquiera que burle los códigos de vestimenta en el país. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.